Bienvenidos, damas y caballeros, a este taller de estudio integral de las personas físicas de El Reciclo. Damos la bienvenida a todos los que están conectados y los que faltan por conectarse. En esta ocasión, pues vamos a hablar nosotros principalmente de este tan hablado, tan estudiado y tan, pues, decirlo. De cierta manera, este algo que viene a mi mente, pues, es que este régimen simplificado de confianza, siempre hemos visto que todos este tipo de regímenes, eh, hablando desde pequeños contribuyentes, régimen de incorporación fiscal, y ahorita con el reciclo, pues, supuestamente son de esos temas que todo mundo domina, que todo el mundo debe de saber. Inclusive cuando estaba el Repeco, muchas personas hablaban que hasta iban a hacer una especialidad en Repeco, ¿no? Entonces, hablar del Recico es un tema árido, es un tema controversial, es un tema de manera eh, general, un poco pues no entendido o sí entendido, hay muchas cuestiones, y últimamente sobre esas cuestiones hemos visto que que las autoridades se han agarrado para, ahora sí, no les tembló la mano, y a muchas de estas personas que estaban dentro de lo que era el reciclo, pues fueron automáticamente eh, sacados y enviados al régimen de las actividades empresariales. Entonces, eh, cuando uno habla del reciclo y dice, es que nada más son cinco o seis artículos, este está facilito y todo, cualquiera lo puede llevar. Eh, no es cierto, no es un régimen que, que vino para quedarse, es un régimen que vino para recaudar principalmente, y ese es el objetivo. Y más que nada, eh, acá dentro de lo que es el régimen simplificado de confianza, eh, con toda esa tecnología que está aplicando el servicio de administración tributaria en cuanto a lo que es la inteligencia artificial, en cuanto a lo que son estos algoritmos que ya tiene dentro de su sistema implementados. Pues recordemos que el reciclo, pues ahora sí, más que nada se basa en los FDIs emitidos, tanto de ingresos como de egresos, eh, Y sobre todo porque ya son declaraciones prellenadas que vamos a tener a nuestra disposición como usuarios, como contribuyentes, este, en el cual es simplemente nada más le vamos a dar siguiente, siguiente, siguiente y en automático vas a tener ahora sí tu línea de captura. Y vas a realizar el pago en la institución bancaria y con eso contribuyes. ¿Sale? Eh, ese era el objetivo en su inicio, que ahora sí, Raquel Buenrostro con Bombo y Platillo, dijo que ninguno de nosotros, ya como asesores, como contadores, ya no íbamos a estar apoyando a este tipo de contribuyentes, porque ya era una simplificación fiscal la que venía dentro de este régimen. Sin embargo eh, recordemos que también se atrevió a decir que ya no era necesario tener contadores que asesoraran y ayudaran a estos contribuyentes de un nivel de ingreso mínimo. Mínimo, ¿por qué? Porque eh, recordemos que el reciclo eh, puedes tener ingresos desde un centavo hasta tres millones y medio de pesos en comparación con el régimen de incorporación fiscal, el famoso RIF, este, que eran los dos millones de pesos. Eh, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eh, viendo todo este tema, eh, este eh, objetivo del estudio integral del reciclo de las personas físicas, pues más que nada, es analizar a detalle, ahora sí, esas disposiciones, pero sobre todo, vemos que eh, eh, la resolución miscelánea fiscal, principalmente, es la que viene a mandar y es la que viene a dar todas estas reglas. Eh, para el funcionamiento óptimo de este régimen del, eh, del reciclo, ¿sale? Entonces, eh, el tema en sí, eh, el temario, pues ahí lo tienen, eh, para todos aquellos que lo van a adquirir o lo van a adquirir en un futuro, pues vamos a hablar de todo esto, antecedentes del reciclo, aspectos generales de las personas físicas del reciclo, ingreso reciclo con salarios y jubilación, por tocar algunos, porque realmente no nada más son los ingresos que puedes tener en el reciclo, eh, algo muy importante que son las causales del abandono del reciclo, los pagos provisionales mensuales del reciclo, así como un capítulo de las personas del sector primario del reciclo que muchos de ustedes se, a lo mejor les interesa, y ¿Por qué no hablar de la declaración anual del reciclo? Que muchos dicen, nada más darle sigue eh, siguiente, siguiente y se envía, ¿no? Obligaciones del reciclo, impuesto al valor agregado, porque muchos dicen que yo puedo acreditarme el IVA siendo un agricultor cuando no es así. ¿Sale? Y sobre todo cuando aplico la exención de los ingresos exentos para no pagar el impuesto a la renta dentro del denominado régimen fiscal. Eh, por último, pues la PTU, como todo eh, contribuyente, como todo empresario, tiene la obligación de al reparto de utilidades a sus trabajadores y agremiados que tuviera. Y por último, pues casos prácticos. Esos de casos prácticos, eh, pues los vamos a ir viendo conforme la marcha, no necesariamente nada más un módulo de puros casos prácticos, porque sabríamos que sería un poco tedioso. ¿Sale? Entonces, damas y caballeros, si llegan a tener alguna duda, me comentan, por favor. Entonces, iniciamos. Iniciamos con lo que son los antecedentes del reciclo. Muchos de nosotros eh, preguntan, bueno, pero ¿por qué hablar de los antecedentes del reciclo? Ya vete a directamente, ahora sí, hablarnos del reciclo. Yo quiero aprender del reciclo. Ok, es muy importante que conozca los antecedentes del reciclo porque eh, déjame decirte que gran parte de estos contribuyentes que vienen ahora sí, a, a implementar este régimen nuevo denominado régimen simplificado de confianza, pues también pasaron por ahí eh, una amplia eh, gama de contribuyentes que también tenían ingresos bajos, ¿sale? Entonces, al hablar de ello, pues nos vamos a, a esos contribuyentes allá por 1989, que prácticamente este, era el famoso, eh, denominados contribuyentes menores, ¿no? Esos contribuyentes menores, ahí nace por el año de 1989 y eran aquellas personas que realizaban actividades empresariales al menudeo, en puestos fijos, semifijos, en la vía pública o como vendedor, eh, vendedores ambulantes y que en avena, enajenaban productos agrícolas, ganaderos, pesqueros o no industrializados, así como los locatarios de sus mercados públicos que realizaban ventas al menudeo podrían optar por cumplir con sus obligaciones fiscales durante el año de 1989 conforme la resolución y la ley conforme a lo siguiente, ¿sale? Ahí eh, en 1989 pues nace este régimen de contribuyentes menores, que así se denominaba, y te decía, eh, por ahí hubo unas reformas y en 1996 te decía, si tú eres un contribuyente menor y tienes ingresos eh, de 261.129.60 pesos. Recordemos que en aquella época, pues todavía no eran los nuevos pesos, ¿no? Todavía no estaba el nuevo peso y pues era una cantidad grande, ¿no? Ahorita ya estamos en, en los nuevos pesos que ya nos acostumbramos a decir y pues vemos, vemos el parámetro que eran hasta 261.129.60 pesos. Eh, y también pues te decía, ¿sabes qué? Bajo cierto número de trabajadores. Eh, que las ventas sean prestadas directamente a, al consumidor, es decir que sean ventas al público en general, y ahora sí que en cuanto al valor de los bienes este del negocio no excedieran de la cantidad eh, del área geográfica del contribuyente, de acuerdo al salario mínimo que había en aquella época y de acuerdo al domicilio fiscal donde se encontraba. Eh, pues, por ejemplo, ¿no? Eh, los de la zona A podían tener ingresos hasta 122,404, zona B hasta 113,488 pesos y la zona C hasta 103,287 pesos. Ahora, me van a decir, oye, ¿y cómo pagaban esos contribuyentes, ¿no? Esos contribuyentes, eh, ¿de qué manera pagaban sus, sus impuestos? Bueno, pues déjame comentarte que también había. Este, una serie de una tablita, ahora sí, una tablita general, en donde te decía, ¿sabes qué? Mira, si tú tienes estos ingresos, vas a pagar ese tope. Entonces, prácticamente los ingresos estaban conforme a una, a una tabla, como nosotros conocimos en los repecos también, esa famosa tabla, y conforme a esa tabla, pagabas el impuesto correspondiente. Hay ustedes en su material. Creo que tiene lo que son eh, este régimen de contribuyentes menores, así como la tabla, ¿no? Si no la tienen por ahí, pues se las, se las hacemos llegar. Y pues, por ejemplo, eh, eh, los impuestos que se pagaban en aquella época eran de manera trimestral, es decir, estos contribuyentes menores pagaban sus impuestos de manera trimestral. Y por mencionar eh, algún ingreso dentro de la tabla. Decía que de ingresos de un centavo a 33,250 pesos pagaban el 1,73% sobre esos ingresos y así sucesivamente iban pagando esos impuestos. Pero realmente eh, muchos decían: no es un porcentaje son pesos los que vas a pagar entonces si tú tenías treinta mil pesos pagabas un peso con 73 centavos imagínate o sea imagínate lo que realmente pagabas no pagabas nada y si llegabas a tener ingresos de hasta sesenta mil pesos pagabas 427.15 pesos entonces realmente era una ganga eh, eso sí, ellos tenían prohibido, no es tanto que tenían prohibido, no podían dar facturas eh, a sus eh, clientes, es decir, desglosar el IVA y todo lo demás, porque perdían el beneficio ese y de lo contrario salían de este régimen. Dentro de sus obligaciones son las obligaciones parecidas a las que tenemos actualmente, que tenían que llevar una nota de venta, tenían que llevar una libreta, tenían que llevar este, eh, dados de alta ante el registro federal de contribuyentes. Y sucesivamente, eh, dichas obligaciones ahora sí son parecidas a las que tenemos actualmente. También estos contribuyentes menores eh, no tenían la obligación de enviar la declaración anual por una facilidad eh, que les daban. Y pues ahora sí, estos eh, contribuyentes estaban relevados de presentar su declaración anual, así como no llevar la contabilidad de dichos. Eh, ingresos y egresos que tuvieran en sus negocios. Ahora sí, eh, en ese mismo momento también había a la par el famoso régimen simplificado. Eh, en ese dicho régimen simplificado, pues eran entradas y salidas y determinábamos los, los eh, impuestos correspondientes. ¿sale? Eh, estos contribuyentes menores no estaban obligados a lo que era el pago del impuesto al valor agregado ni el impuesto este al activo, recordemos que en aquella época, pues eh, todavía estaba el famoso impuesto al activo. Muchos de nosotros, no sé si a ustedes les tocó eh, calcular ahora sí ese, ese impuesto al activo que muchos todavía lo calculamos cuando estábamos en despachos trabajando o practicando. Y pues bueno, sale entonces ese era el famoso régimen de contribuyentes menores que se basaba en tener ingresos. Eh, y esos ingresos menores a 250 mil pesos, cuando mucho, y se pagaba un impuesto de por 66 mil pesos de 450 pesos aproximadamente. Que tenían obligaciones, y tenían obligaciones, no estaban obligados a ciertas cuestiones, igual. Pero ahí ya nació y ya tenían que llevar notitas de venta, ¿sale? De ahí nos pasamos a 1998 y tenemos lo que era el régimen de pequeños contribuyentes. Ese régimen de pequeños contribuyentes, muchos de nosotros, eh, ahí fue cuando ahora sí realmente estuvimos, eh, a mí me tocó, ahora sí a mí me tocó trabajar en un despacho, a mí me tocó llevar repecos, y yo me acuerdo que esos repecos en su momento, a mí me gustaba registrarlos en esos libritos de ingresos y egresos, eh, tenían sus notitas de venta, sus facturistas, y registrábamos de un lado los ingresos, del otro lado los egresos, y pagábamos una cuota fija. ¿Sí? Esa cuota fija, en su momento, en eh, 1998, eh, pues realmente era muy, muy baja, ¿no? Inclusive, dentro de lo que era la ley eh, del impuesto sobre la renta, pues te decía que, que el impuesto en el 2001, por ejemplo, eh, la tasa era del 2%, porque la tasa general para pagar el impuesto sobre la renta, dentro de lo que era el régimen de pequeños contribuyentes era del 2.5%. O sea, imagínense, era una cantidad muy pequeña, ¿no? Eh, pero como saben, dan facilidades, dan muchas cuestiones y vemos que ahí entonces fueron cambiando. Entonces, eh, la tasa general en 1998 era del 2.5%, en el 2001 ahora sí pasó al 2% y para el 2002 cambió el 1%, pero en el 2003 vuelve a cambiar a las tasas del punto cinco al 2%. Eh, por ciento. Para esto, eh, en el 2004 eh, surge un cambio sustancial eh, con el fin de fortalecer las finanzas públicas de las entidades federativas. Es decir, voltearon a ver a los estados y dijeron, ¿sabes qué, Estado? Ayúdame, ayúdame con estos contribuyentes menores, porque yo, como autoridad fiscal o federal, pues eh, me sale de las manos y tú que estás allá en tu estado. Puedes tener ciertas atribuciones y, pues, vamos a firmar un convenio de colaboración fiscal. Entonces, fue cuando estas eh, eh, contribuyentes y hubo modificaciones a lo que fue la ley del impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado, para la recaudación de estos impuestos, eh, el que lo comenzaran a, 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 ahora sí, a captar y a recaudar las autoridades de las entidades federativas, es decir, y en mi caso, en el estado de Veracruz, acá en Huatusco, lo que era eh, el municipio de Huatusco, pues nosotros sí íbamos con un formatito a mano, digo, a máquina o a mano, y con ese íbamos a pagar la cuota fija ahí al estado. Te tenías que formar, ahí te revolvías, ahora sí, con los que iban a pagar sus placas, sus tenencias, ahí estabas tú también haciendo fila para pagar estas cuotas fijas. De los famosos repecos, ¿sale? Acá como era tabla, pues bueno, la tabla simplemente te decía de, de tal ingreso, tal ingreso, vas a pagar tal, ¿sale? Entonces esas tablas ahora sí eh, variaban dependiendo del estado. Y pues déjame buscarlo acá a ver si encuentro una tabla de, eh, de repeco, tabla de ICR, cuota fija, repeco, ¿sale? a ver si la encuentro y te la les comento no yo me acuerdo que ahora sí ok perfecto y como te decía yo cada municipio cada entidad tenía una 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 cuota ahora sí eh, como tal y esos pequeños contribuyentes por ejemplo acá dentro de lo que era eh, el estado de, de Veracruz pues pagaban una una cuota no una cuota mínima en la cual ellos, este, pues con eso contribuían. Y eso era todo. Yo me acuerdo que ahora sí, este, hasta te, en esos formatitos te decían las obligaciones de estar inscrito en el RFC, de presentar modificaciones, ahora sí, de realizar el pago de la cuota estimada integrado de forma bimestral, entregar copias de las notas de venta cuando eran eh, ventas mayores a 100 pesos y así sucesivamente. Que las compras, pues ahora sí, si eran mayores a dos mil pesos, ya estaban obligados a pagar con cheque y todo lo demás, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, muchos de nosotros ya vimos y nacimos eh, con ahora sí, con ese repeco, con ese famoso repeco, este, vimos esas cuestiones que, pues, muchos decían, ok, pues yo voy a dedicarme a llevar puros repecos. porque Pues está bien facilito llevar lo que era la eh, estos repecos era una cuota estimada y pues todo mundo ahora sí se atrevía a llevar este estos estos contribuyentes ¿no? de manera ellos según tan fácil no por ejemplo en el estado de eh, ahorita te digo déjame buscar mm, creo que era en el estado de Jalisco en donde por ejemplo hablé una, había una tablita y te decía que de eh, en el estado de Jalisco ah no en el estado de México Decía que desde un centavo a ocho mil pesos, dependiendo si era una cuota A o una cuota B, pagaba cien pesos o cincuenta pesos. De ocho mil, un centavo a trece mil pesos, pagabas de acuerdo a la cuota A, ciento cincuenta, y a la cuota B, 100 pesos. Que